¿Alguna vez ha pensado en la suerte que tiene usted de estar vivo? ¿De ser un ser vivo? Ningún ser humano ha visto un ictiosaurio vivo y ninguno podrá verlo jamás. Extinciones masivas se sucedieron hace millones de años, tantos que la propia vida tuvo tiempo de replantearse, dejando atrás criaturas que se perdieron para siempre en los reajustes de un mundo vivo, demasiado joven, inexperto y cambiante. Ningún ser humano, ni usted, ni sus hijos, ni los descendientes de sus hijos, podrá ver jamás un lobo marsupial vivo, a pesar de que nuestros abuelos compartieron el mundo con ellos. Ninguno podremos ver jamás un dodo, ni un moa, ni un alca gigante. Somos el vector más eficaz de un fenómeno tan antiguo como la vida, la extinción de las especies. Pero estamos resultando tan eficaces en nuestro papel destructor que al empezar a comprender los mecanismos interdependientes de la vida sobre la Tierra, estamos vislumbrando que tal vez nuestra actividad puede acabar situando a nuestra propia especie en el camino de la extinción. La vida es, por encima de todo, un misterio. Hasta donde conocemos, nuestro universo es un precioso espejismo de leyes físicas, convulsiones químicas y viajeros geológicos silenciosos, colosales y casi eternos. Inmensamente hermosos, pero todos ellos muertos. O casi todos. Una diminuta mácula azul en una inmensidad oscura y muerta. La Tierra. La mano de Dios, o una probabilidad impensable de combinaciones físico-químicas aleatorias, han dado como resultado un mundo extraordinariamente variado, donde la vida ha experimentado durante millones de años, dando lugar a formas vivas distintas, interdependientes, cambiantes. La Tierra se convirtió en un planeta de posibilidades para la vida. Cada ecosistema, cada nicho, cada espacio sobre la Tierra o bajo el mar fue aprovechado por prototipos biológicos que iban surgiendo conforme el paso de las eras cambiaba las condiciones del medio natural. Las especies cambiaron según maduraba el planeta. Los primeros seres vivos tardaron en aparecer casi 4.000 millones de años, desde que una explosión impensable para nosotros, aunque pequeña en la escala universal, diera lugar al sistema solar. Pero una vez que la vida emitió su primer pulso, comenzó a cambiar de forma imparable.
Las formas vivas se multiplicaron variando sus cuerpos, sus capacidades y sus requerimientos de subsistencia. La complejidad de los seres vivos fue aumentando. Las posibilidades de adaptación se incrementaron. Animales y plantas se diversificaron. Las nuevas especies eran más complejas y sofisticadas. Incluso se hicieron sociables, dando lugar a comportamientos que favorecían la supervivencia del grupo por encima de la del individuo. Y la Tierra se llenó de especialistas, maravillosas entidades biológicas capaces de perpetuarse a sí mismas. La vida se extendió hasta los confines de nuestro pequeño y extraordinario planeta. Pero en este proceso de experimentación y cambio, no todo fueron aciertos. Factores terrestres y extraterrestres marcaron épocas de grandes cambios durante las cuales la vida tuvo que volver a empezar. Desde que surgiera el primer ser vivo hasta nuestros días, estos grandes ajustes se han llevado consigo el 99% de las especies que han existido. Y lo hicieron en periodos de tiempo concretos, milenios marcados por una inusual mortandad que hemos denominado extinciones masivas. Desde el primer registro fósil animal, hace aproximadamente 800 millones de años, la Tierra ha sufrido al menos 12 extinciones masivas, de las cuales 5 han sido de proporciones gigantescas. Millones de especies desaparecieron para siempre en estos periodos de muertes masivas, pero siempre quedaron plantas y animales como punto de partida para una nueva diversificación. Ahora, en los primeros años del siglo XXI, una nueva extinción parece estar arrasando el planeta con una virulencia inusitada, acabando con las especies a una velocidad centenares de veces mayor que la de las 5 anteriores. Y todo apunta a que nosotros somos la causa, el vector de esta sexta extinción masiva. Cuando nos hablan de extinciones en la prehistoria, tendemos a remontarnos en el tiempo a una tierra habitada por animales fabulosos, los dinosaurios. Los dinosaurios dominaron la zoología de nuestro planeta durante 140 millones de años, un periodo que, en comparación con la historia de nuestra especie, se nos hace casi eterno. Los dinosaurios solo dominaron el mundo durante un breve periodo de tiempo si lo comparamos con la edad de la Tierra. Aún así, resultan un ejemplo fascinante de la fragilidad de la vida. Porque, aun siendo los más formidables y poderosos seres que han poblado nuestro planeta, nada pudieron hacer contra las fuerzas del cosmos. Una fuerza más allá de lo imaginable llegó del espacio. Los gigantes iban a convertirse en recuerdo y de nada les iban a servir su tamaño, sus armas terribles, ni su agresividad. La ruleta rusa del cosmos iba a dispararse en la Tierra de los dinosaurios. Un meteorito de tamaño medio impactó con la Tierra. No fue el mayor ni el más devastador de los que han llegado hasta nuestro planeta, pero la potencia del impacto fue equivalente a 10.000 veces la detonación de todas las armas nucleares del mundo. Los bosques ardieron, uniendo el humo al polvo levantado por el impacto y a las emisiones de millares de conos volcánicos.
El cielo se cubrió, impidiendo el paso del sol. El clima cambió radicalmente. Sin luz, muchas plantas murieron y sin alimento, los grandes colosos de nuestra historia desaparecieron para siempre de la Tierra. Con todo, esta tragedia del Cretácico no fue ni la primera, ni mucho menos la más devastadora extinción masiva. Un cráter volcánico en el interior de las selvas costarricenses nos da una pista de cómo fueron los mayores asesinos de la prehistoria. Estas pequeñas algas unicelulares son descendientes de bacterias fotosintéticas que cambiaron el mundo hace 3.000 millones de años, produciendo el mayor caso de contaminación de la historia de la Tierra, un envenenamiento producido por un gas altamente agresivo, el oxígeno. Las bacterias fotosintéticas dominaron la Tierra, cambiando su atmósfera. Pero también ellas perdieron su supremacía cuando la vida comenzó a devorarse a sí misma, cuando los animales pudieron alimentarse de plantas u otros animales. Hoy, solo en lugares aislados como esta costa australiana, los últimos estromatolitos, colonias de estas bacterias fotosintéticas, quedan como testigos de lo efímero de las supremacías en nuestro planeta. Otro de los grandes vectores de la extinción surgió de la propia evolución de la Tierra. Desde que se inició la vida, la fragmentación y deriva continental supuso un cambio brutal en todos los ecosistemas terrestres y marinos. El movimiento de las placas tectónicas alteró corrientes, vientos, cursos fluviales. Cambió la orografía, las costas, las islas. Los patrones del mundo se vieron trastocados. Con el movimiento de las masas continentales, los mares cambiaron, afectando al clima de todo el planeta. Hace 60 millones de años, el supercontinente Gondwana se fragmentó, dando lugar a nuevos y poderosos océanos. Australia se independizó como isla y comenzó su lento camino hacia el norte. Las corrientes marinas cambiaron su flujo titánico, rodeando al continente más austral de aguas frías. Y la Antártida se heló. La dinámica tectónica y las repercusiones climáticas que conlleva han sido responsables de la desaparición de muchas especies. De hecho, la primera gran extinción, hace 440 millones de años, se debió a la deriva hacia el sur del supercontinente Gondwana, lo que provocó una prolongada era glaciar en la que se extinguieron cerca del 75% de todas las especies del planeta. Cambios globales de temperatura generaban glaciares o creaban desiertos. Fueron la causa directa de todas las extinciones masivas, incluso de la gran extinción de la era primaria, cuando cerca del 96% de todas las especies vivas se extinguieron. Fueron cambios climáticos, sí, pero provocados en la mayoría de las ocasiones por un enemigo conocido que vino del espacio. La vida es un proceso cambiante y cruel al que parece no importarle los individuos ni las especies, sino la propia continuidad de la vida. Cada una de las grandes extinciones
promovieron nuevos comienzos, nuevas eras de experimentación biológica donde la vida probaba sus prototipos aprendiendo de sus errores en un cambio sin fin. Todo parece apuntar a que estas mortandades masivas son imprescindibles para la evolución, ese proceso mal conocido y difícil de entender que ha diversificado la vida, haciéndola cada vez más compleja y especializada. A lo largo de millones de años, la vida se ha replanteado de forma constante, y aún lo hace en nuestros días. Pero a diferencia de lo que parecía en un principio, los científicos están descubriendo que los supervivientes de estos procesos de extinciones masivas no son necesariamente los mejor preparados, sino los que tienen más suerte. Y eso convierte la vida y su evolución en un inquietante juego de azar. Desde que tenemos información en el registro fósil, y probablemente desde el origen del mundo, las especies no han dejado de cambiar conforme el planeta y sus hábitats se modificaban, de tal forma que podríamos decir que se creaba un mundo nuevo cada cierto periodo de tiempo. Los cambios globales, ya sean provocados por la creación y deriva de los continentes, el impacto de asteroides o las alteraciones químicas producidas por el metabolismo de millones y millones de diminutos seres fotosintéticos, han hecho replantearse la vida sobre la Tierra decenas de veces. Nuevos mundos y nuevos habitantes. Este es el patrón general en los continentes desde hace 800 millones de años. Una máxima que ha dejado por el camino millones de especies que un día fueron tan reales y pujantes en nuestro planeta como hoy podemos serlo los seres humanos. No importa lo poderosa o dominante que fuera una especie, cuanto más especializada, más dependiente era de la estabilidad de su medio. Pero en la Tierra nada permanece estable mucho tiempo. La respuesta a nuevos retos dio lugar a la evolución. De un ser unicelular a un vertebrado, de un pez con placas a un dinosaurio con plumas y de este a un ave. El mundo no ha dejado de cambiar, pero la vida siempre ha sabido amoldarse. Un cambio para la renovación por el que se ha pagado un precio muy alto. En todo este camino sembrado de extinciones masivas, ha habido sin embargo grandes supervivientes, familias, géneros y especies que han continuado su lenta evolución superando las grandes crisis a lo largo de millones de años, ya sea porque sus hábitats han permanecido estables o porque sus diseños evolutivos les han permitido adaptarse a los cambios. Este es un cocodrilo marino, un superviviente del Cretácico. Los primeros antepasados de los cocodrilos actuales aparecieron a principios del Triásico, hace 230 millones de años aproximadamente, en un mundo dominado por los dinosaurios. Eran nuevos prototipos evolutivos que iban a resultar tan eficaces y adaptables que sobrevivirían hasta nuestros días.
Los grandes cambios que provocaron la extinción masiva del Cretácico acabaron con los dinosaurios. Pero los cocodrilos, sin embargo, consiguieron sobrevivir. Hoy su mundo es muy diferente de aquel de hace 80 millones de años. Pero las mismas soluciones adaptativas, los mismos diseños que entonces les fueron útiles, siguen sirviéndoles en este mundo del siglo XXI. Grandes placas protegen el cuerpo de los cocodrilos como si de una coraza se tratara. Sus órganos, sus sentidos, su fisiología en general es rústica, tal vez arcaica, pero los ha mantenido vivos durante millones de años. Los primeros cocodrilianos eran carnívoros terrestres. Tenían las patas más largas que los actuales, adaptadas a la caza en tierra, pero ya disponían de un cuerpo muy similar al de los cocodrilos actuales. Posteriormente fueron adoptando de forma progresiva una vida anfibia, consiguiendo variaciones físicas sobre una constante. El cuerpo típico de los cocodrilos, que aún utilizan con éxito hoy en día, convirtiéndoles en predadores formidables. Los diseños supervivientes a las grandes extinciones, como es el caso de los cocodrilos, son de todas formas la excepción a la regla. Porque nuestro mundo se comporta como un ser vivo en constante renovación, y eso implica nuevas especies que tomen el relevo. Hoy, la Tierra es un mundo de sofisticados especialistas. Las comunidades biológicas están formadas por millares de especies, millones de seres vivos que basan sus vidas unos en otros, de forma que todos dependen entre sí. Este perezoso de las selvas amazónicas es capaz de sobrevivir en un mundo de cazadores tan efectivos y especializados como son los jaguares. Y si lo consigue, es gracias a algo tan sencillo y difícil como poder vivir sin necesidad de bajar al suelo. El dosel de la selva es el lugar más seguro para criaturas tan lentas como el perezoso. Aquí arriba encuentran comida y han conseguido beber de las hojas y troncos que almacenan el agua de lluvia. Además, sus adaptaciones a la vida arbórea les han llevado a desarrollar un disfraz a base de movimientos lentos y de unas algas verdosas que les tiñen sus pelos pardos. A cambio de tan ajustados cambios fisiológicos, los perezosos no pueden huir si les localiza un enemigo y deben vivir siempre cerca de las cecropias de las que se alimentan, de modo que dependen estrechamente de la supervivencia de estos árboles y, en general, de la selva amazónica. Uniones tan especializadas como la de los perezosos, las algas verde-azuladas que viven en sus pelos y algunas especies de árboles amazónicos, como las cecropias, han funcionado tan bien que se han extendido por todo el mundo. Y esto ha traído una riqueza sin precedentes a la biodiversidad de la Tierra. Las uniones ecológicas han hecho que la vida se diversifique como no lo había hecho en su larga historia evolutiva. Pero este éxito tiene sus riesgos. Hoy más que nunca, comprendemos que cada animal, cada planta, cada factor ambiental puede influir en la vida de todos los demás miembros de un determinado ecosistema.
Lo mismo que algunas especies sociables han conseguido conquistar infinidad de medios gracias a la especialización de los individuos del grupo en los diferentes trabajos que requiere la sociedad, estos ecosistemas complejos necesitan de los diferentes miembros que lo componen para su óptimo funcionamiento. Vistos así, los ecosistemas y el planeta en su conjunto se comportan como organismos vivos independientes necesitados del trabajo de todas sus células, tejidos, órganos y sistemas orgánicos. Todos son importantes y a partir de un número, todos son imprescindibles. Esta especialización llegó al máximo en las islas que la deriva continental separó del resto de los continentes. Madagascar fue una de ellas. Un sifaca de berro vigila desde la seguridad de un árbol. Los sifacas, como todo el grupo de los lémures a los que pertenecen, surgieron en la soledad evolutiva de Madagascar. No existen lémures en ninguna otra parte del mundo, ni los ha habido nunca. Y lo mismo le sucede a más de 150.000 especies de plantas y animales exclusivas de esta isla africana. Los lémures aparecieron después de que Madagascar se separara del continente africano. Son, pues, un grupo que ha surgido sin la presión evolutiva que supone la competencia con especies continentales. Pero esta libertad de competencias tiene un riesgo muy alto. Todos los que se desarrollaron en estas islas de evolución dependen estrechamente de sus ecosistemas igualmente exclusivos. Lémures, camaleones, fosas e insectos, gecos, iguanas y las más de 7.300 especies de plantas endémicas son las células del organismo Madagascar, piezas de un conjunto vivo que se necesitan mutuamente. Y esto afecta por igual a animales y plantas, a grandes y a pequeños, a cazadores y a presas. Los viajeros de estas islas de evolución independiente nos pueden enseñar mucho sobre cómo la vida se diversifica, pero también sobre la fragilidad de la vida sobre la Tierra. Son mundos a escala reducida, ejemplos en los que podemos ver reflejada la suerte de todo el planeta en un periodo de tiempo mucho menor. Al otro lado del Océano Índico, una isla mucho más grande conserva especies que nos muestran cómo pudo ser el mundo sin los mamíferos placentarios. En el interior de sus selvas prehistóricas, Australia guarda a los descendientes de la lejana Gondwana, el supercontinente austral que se fragmentó hace 50 millones de años. Este equidna es un representante de un linaje que se quedó anticuado cuando los mamíferos adquirieron la capacidad de desarrollar a sus crías en su interior, librándose así de la fórmula más antigua, que era poniendo huevos.
Con los monotremas, que es como se denomina a este grupo de mamíferos ponedores de huevos, Australia guardaba otro tipo de mamíferos, los marsupiales, aquellos que acababan el desarrollo de sus crías en el interior de bolsas o marsupios. Los marsupiales y la mayoría de las especies originarias de la lejana Gondwana habían dejado atrás la competencia continental a la que se enfrentaban las plantas y animales del resto del mundo. Pero también a ellos, Australia les iba a someter a duras pruebas. Cuando Australia se independizó como isla, comenzó un lento viaje hacia el norte. Al paso de milenios, la isla fue acercándose a latitudes más cálidas y eso supuso progresivos pero contundentes cambios climáticos en su interior. El calentamiento de aquella joven Australia podría haber sido la causa de una extinción masiva en su interior, pero el proceso fue tan lento que los animales australianos tuvieron tiempo de adaptarse y evolucionar. Hoy, la noche australiana deja ver algunos de los nuevos prototipos marsupiales que se han adaptado también al calor que han convertido el desierto en su hábitat. El caso de Australia es un ejemplo perfecto para comprender que en las extinciones masivas que han asolado nuestro planeta hay un factor determinante en función del cual la Tierra y la vida tienen capacidad de sobreponerse: el tiempo. El impacto de un meteorito es una agresión de tal magnitud y rapidez que desencadena la desaparición de millones de especies. Pero los cambios paulatinos, las transformaciones progresivas de nuestro mundo, dan tiempo a la evolución para que sus especies se adapten a las nuevas condiciones. Y esa capacidad ha sido la que ha hecho que, a pesar de las grandes extinciones, la vida se haya recuperado una y otra vez. Si se le da tiempo a la vida, esta se muestra adaptable y flexible. Los casuarios australianos son descendientes de las aves gigantes que vivían en el supercontinente Gondwana. Aquellos gigantes, de más de 500 kilos, dieron lugar a las avestruces africanas, los ñandúes sudamericanos y a los emúes y casuarios de Oceanía. En un mundo de animales más pequeños y recursos más ajustados, aquellas monstruosas aves no tenían cabida, así que sus descendientes fueron adquiriendo tamaño y peso más ajustados a los cambios de su entorno. Al otro lado del mundo, en las selvas que baña el Orinoco, un grupo de oacines se alimenta entre las copas de los árboles. Como tantas otras especies, los oacines surgieron como respuesta a la oportunidad de alimentarse y vivir de forma permanente en las copas de los árboles amazónicos. Y como sus antecesores tuvieron tiempo suficiente, un tiempo que geológicamente no es mucho, pero que se mide en millones de años, surgió esta especie, un ave vinculada vitalmente a los árboles de los que se alimenta. Una especialización que permite a los oacines alimentarse sin tener que hacer grandes vuelos. Para los carnívoros, sin embargo, las cosas no son tan fáciles y hay que perseguir a las presas. ¿Qué?
Las rapaces se armaron de garras y picos capaces de matar. Tal y como hacían los grandes dinosaurios carnívoros, que ahora sabemos que también tenían plumas, los cazadores del aire necesitaron desarrollar resistencia, rapidez y pericia en el vuelo. Todo lo contrario que los tranquilos o alcines. Allá donde la vida tenía tiempo, las especies se adaptaban a todo tipo de condiciones. Y lo siguen haciendo en nuestros días. Entre las ballenas de Patagonia, y por causas que veremos con detalle en el próximo episodio, se está produciendo un caso que recuerda la historia de David y Goliat. Las gaviotas se han hecho tan numerosas que aprovechan todos los recursos disponibles, y los lomos de las ballenas son una fuente casi inagotable de alimento. Es un caso sorprendente, pero que demuestra la adaptabilidad de las nuevas especies, animales surgidos de millares de pruebas evolutivas en dura competencia con otros animales. Hasta llegar a las actuales gaviotas, capaces de comer casi cualquier cosa y de colonizar cualquier ecosistema de polo a polo, han tenido que sucederse decenas de antecesores que fueron potenciando los rasgos más eficaces para sobrevivir a unas condiciones cada vez más duras. Es una solución opuesta a la de los superespecialistas, animales muy bien adaptados a un medio concreto, pero que dependen de él completamente. Desde el origen de la vida, los organismos han ido ganando complejidad. Las nuevas especies, los nuevos prototipos de la vida, son más efectivos, más sofisticados y precisos. Desde que la vida comenzó a devorarse a sí misma, es decir, desde que aparecieron los primeros seres capaces de alimentarse de otros organismos vivos, el mundo se convirtió en un lugar de cazadores y presas. Armas cada vez más sofisticadas surgieron para la agresión y la huida, para acechar y para esconderse, para capturar a la presa y huir del cazador. No importaba hasta dónde llegaran las nuevas adaptaciones para colonizar nuevos ecosistemas. Allí donde llegaba una presa, surgía con el tiempo un cazador. Y matar para sobrevivir se impuso como norma, una ley ineludible a la que todos estamos sometidos, ya como verdugos, ya como víctimas. Cuando los mamíferos volvieron al mar, lo hicieron por partida doble. Las focas y lobos marinos aprovecharon los recursos ilimitados de los océanos alimentándose de peces e invertebrados marinos. Pero otros mamíferos fueron más allá y se hicieron cazadores de focas. Estos nuevos cazadores contaban con una estructura social bien desarrollada, un arma formidable que les permitía cazar en grupo.
Grandes predadores del mar, como los tiburones, cedieron su puesto en la pirámide trófica. Estos grupos organizados convertían al resto de las criaturas marinas en presas potenciales, y ni siquiera las gigantescas ballenas azules se libraban de su amenaza. Hoy no hay otro animal en los océanos que pueda competir con una familia de orcas. Al poder del individuo se une el poder del grupo. Trabajo y riesgos compartidos con una recompensa común. Las orcas son un ejemplo del poder de la evolución y una muestra de sus axiomas. Si no se producen cambios bruscos y de magnitud global, las nuevas especies cumplen la teoría de la selección natural y el más apto sobrevive. Pero cuando hablamos de cambios bruscos, estamos hablando en la escala de tiempo geológica, donde miles de años son apenas un instante. Y fue precisamente hace un instante cuando el más moderno de los prototipos biológicos llegó al planeta Tierra. Esta era una especie diferente. No tenía garras, ni dientes poderosos, ni aptitudes físicas excepcionales, pero contaba con algo mucho más peligroso: la inteligencia. La aparición del hombre iba a cambiar para siempre el planeta. Era una especie compleja capaz de interpretar su entorno como ninguna otra lo había hecho jamás. El mundo natural se convirtió en un enemigo a vencer. La inteligencia suplió la falta de garras y colmillos, permitiendo la elaboración de armas. Y el hombre se convirtió en un cazador temible. La fascinación del poder se adueñó pronto de nuestra especie. La obtención de alimento ya no era bastante. Ahora el hombre tenía el poder sobre la vida y la muerte, y matar sin necesidad se hizo parte de nuestras señas de identidad. En su imparable búsqueda de bienestar, los seres humanos consiguieron grandes logros. Buscar la comida recolectando y cazando implicaba pasar periodos de privación, estar en permanente movimiento y depender del clima y las estaciones. Así que la domesticación de los animales salvajes resultó una solución fabulosa para atajar el problema, que permitía además permanecer en un mismo lugar durante el tiempo que se quisiera. El hombre se hizo sedentario y aprendió a cultivar el suelo del que extraía tantos alimentos que aún podía conservar sus excedentes y dosificarlos en los meses improductivos. Los excedentes le permitían además hacer cambios con otras poblaciones, con lo cual se abrían las posibilidades de obtener diferentes alimentos, nuevos objetos, mayor bienestar. Y como consecuencia, los asentamientos humanos se fueron afirmando y creciendo, se hicieron más complejos, más sofisticados, tan ajenos a la naturaleza que llegaron a convertirse en mundos artificiales a la medida de nuestra especie. Thank you.
Con plantas y animales a su alcance durante todo el año, el hombre había dado el paso decisivo para conquistar el mundo. Era cuestión de tiempo que nuestra especie proliferara. Y vaya si lo hicimos. Cada año, la población mundial crece más rápidamente, ocupando los últimos santuarios de una naturaleza esquilmada. De las primeras cuevas naturales donde nuestros antepasados encontraron refugio, el hombre ha ido progresivamente conquistando nuevos territorios. La inteligencia le permitía cambiar el entorno a su antojo, y nuestra especie se expandió más allá de lo imaginable, de forma creciente, exponencial, imparable. Hemos cambiado de tal manera nuestro entorno natural que ya no podríamos vivir en él. Nos hemos hecho dependientes de nuestro mundo de metal, plástico y cristales, donde la energía nos suministra calor, protección y seguridad. Pero para conseguirlo, estamos destrozando el mundo. Nos hemos convertido en un vector de extinción tan devastador como pudieron serlo la deriva de los continentes o el impacto de los meteoritos. Pero estamos haciéndolo con una velocidad miles de veces superior. Y ya hemos visto que la vida necesita tiempo para poder absorber los cambios. Pero un tiempo geológico, o lo que es lo mismo, muchísimo tiempo. Las consecuencias de nuestras acciones se han convertido en problemas ecológicos globales. Estamos cambiando el clima de toda la Tierra y los primeros indicios surgen donde menos se esperan. Las especies se extinguen con una rapidez como nunca antes se había conocido en la historia de la Tierra, a un ritmo 10.000 veces superior a la velocidad con la que surgen nuevas especies. Somos los causantes de la sexta extinción masiva. Una extinción que se está produciendo hoy, ahora. Los científicos calculan que en los próximos 100 años, la mitad de todos los seres vivos del planeta estarán en peligro de extinción. Un periodo inapreciable en la escala de las extinciones, donde el tiempo se mide en millones de años. Estamos empezando a comprender la responsabilidad que supone ser una especie exterminadora. Pero por suerte el proceso aún es reversible. La inteligencia que nos hizo capaces de producir cambios a escala planetaria, la misma que nos permitió conquistar la Tierra y hacernos dueños y señores de la naturaleza, puede conducirnos a enmendar nuestros inaceptables y brutales errores. Hoy son muchos los que han emprendido la tarea urgente de dar marcha atrás al proceso de extinción que hemos provocado. Y cada día son más los voluntarios que se unen a la causa. Vivimos en un planeta mágico, marcado por el don de la vida. Y aunque nos creamos tan importantes y poderosos, vistos en forma global, con la perspectiva de millones de años, no somos más que una especie loca y efímera que se está saltando todas las reglas. La Tierra ya ha soportado cambios similares a los que estamos provocando, extinciones masivas que hicieron desaparecer hasta el 95% de todas las especies. Ella, por tanto, sobrevivirá a todos estos deterioros alarmantes. Y la vida, con seguridad, volverá a la Tierra. Pero si no somos capaces de evitarlo, nuestra especie, como los dinosaurios, los tigres marsupiales o los ictiosaurios, será tan solo un recuerdo de un instante insignificante en la larga vida del planeta Tierra.